Hoy tenemos un partido del que se viene hablando hace muchísimo tiempo. No se separen de la pantalla para ver toda la acción en vivo y en directo. Ámsterdam brilló todo el día con un sol maravilloso que también hoy nos acompaña en el Johan Cruyff Arena. En los comentarios estará Mario Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas. Quien les habla, Fernando Palomo. Hoy les traemos el primer partido de esta serie, el mejor de tres. Ajax quiere hacerle daño al poderoso Milan. ¿Qué tal, Fernando? Sí, la verdad que estoy preparado porque este partido promete tener un juego muy interesante. Así que, señores, a sentarse y a disfrutar. Edson Álvarez. Núñez. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. Bastante convencional el modelo que ponen en el 11, un 4-3-3. Y sí, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido, y eso es bueno. Sebastián Haller. En número 10, Dusan Tadic. Así se viene el Milan para este partido. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Una de las figuras claves en la historia del Milan moderno, Mario, es Marco Van Basten. Bueno, fíjate que hubo muchísimas figuras en este equipo en otros tiempos, pero en la época más moderna, el Nureyev del calcio fue la pieza clave durante su carrera en esta institución. La pelota que se pone en movimiento. Esto ya comienza. Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Sigue, no abandona el ataque. Pase profundo. Pone fin al peligro. Teo Hernández. Puede cruzarla. Comenzar con el pie derecho. Y otra vez la jugada previa a lo que fue un golazo. Sí, la definición de cabeza fue impresionante. Y es que seguimos con el partido 1-0. Apenas por poco y no llega bien. Al fin hay lateral. Brahim Díaz. Qué buen pase ha metido. Ahí fuera de juego. Ay, qué pena. Por muy poquito quedó en posición adelantada. Una lástima. Gravenberg. Ahí está Gravenberg. A sacar desde el fondo ahora.
Simon Kjær. Acá tiene Kjær la pelota. Teo Hernández. Ha interceptado bien este jugador. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. ¡Va el centro! Ha cortado una jugada peligrosa. Con la más avanzada y moderna tecnología, acá le mostramos esto que se llama replay. Me doy cuenta que le pegó con la cabeza porque la pelota iba por arriba, pero la verdad fue un bombazo. Entró a la izquierda del arquero por arriba, este solamente le sacó la foto. Esta pelota entraba el arquero, estado gigantesco. Simon Kjær. Tomori con el balón. Vuelve la bocha el arquero. Kjær recibe. Rafael Leão. Han regalado la pelota. Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. Dusan Tadic. Entra bien y se escapa la pelota. Habrá saque de manos. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Y supera su marcador. Gran pelota atrás. Tremendo bloqueo. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Han logrado despejar el peligro. Gravenberg. Esta jugada podría terminar en gol. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Teo Hernández. Avanza el Milan a puro toque. Cuando levanten la cabecita, le pegan al arco. Rafael Leão. Puede meter el centro. Teo Hernández. Simon Kjær. Tomori con el balón. Franquesi. Ahí va Zlatan. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Daley Blind. Ahí supera su marcador. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Daley Blind. ¿La va a cruzar? Lo ha tomado muy fácil, mal centro al final. Tomori. Ibra. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Mira eso, qué buena pelota que han desperdiciado a Orsay. Martínez. Álvarez.
Vergeet u vooral niet te stemmen op de man van de wedstrijd. U kunt een romantisch idee voor... En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Buena acción defensiva para robar la posesión. Simon Kjær. Tomori. Teo Hernández. Teo Hernández. El travesaño le dice que no. Termina así la jugada. Queda poco tiempo, quedan menos oportunidades, está claro. Y el protagonista de este partido es el arco. Ha ganado muy bien la pelota, llegaron bien encimando al contrario. Debe el equipo perdiendo la pelota. Esa pelota es buena, cuidado. Ojo con esto. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. De esquina al centro del área. Y hasta acá llega la acción. Balón cargado de peligro. Se corta hasta ir a mal la jugada. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. David Klaassen. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Era ahí en la recuperación. Álvarez. Qué buena entrega. Ahí llega la ayuda. Pedazo de centro que mandó. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Se les acaba de escapar la pelota. David Klaassen. David Klaassen. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. No lo va a perdonar, Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Córner en corto. Ese buen centro. Alejando la pelota. Sebastián Haller. Entra bien, pero no se queda con la pelota. ¡Haller! ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es? ¡El hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Deciden jugar en corto el córner.
Brahim Díaz. Tirará el centro. Sale el centro pasado. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Gravenberg. Álvarez. Ahí está Gravenberg. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Rafael Leão. Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Ahí va despejando. Dusan Tadic. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Va el centro. Y es así como se frena el rival. Deciden jugar así el tiro de esquina. Pone fin al peligro. Sebastián Ale. ¡Ojo el remate! Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Ajax quiere aprovechar su velocidad por la banda. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. A ver el cabezazo y el arquero que lo tapa. Teo Hernández. Avanza el Milan a puro toque. Cuando levanten la cabecita le pegan al arco. Sebastián Haller. David Klaassen. Este es Haller. Álvarez. Hay bandera levantada. Hay que saber esperar hasta que salga la pelota. No podés arrancar antes la pelota. ¿Por qué? Porque quedás en posición adelantada. Ibra. Teo Hernández. Tomori. Este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. Ahí parte la pelota al área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Increíble cómo resiste el rival. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. Teo Hernández. Rafael Leão con el balón. Peligro en el pase, ojo. Pedazo de centro que mandó. Se corta hasta ir a mala jugada.
¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Avanza el Milan a puro toque. Cuando levanten la cabecita, le pegan al arco. Brahim Díaz. ¡Qué buena pelota metido! Y ahí siguen con la precisión en los pases, uno tras otro. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Se viene el saque de costado para el Milan. Puede meter el centro. ¡Qué patee nomás! ¡Grandiosa esta jugada! La vamos a ver después del partido otra vez. Importantísimo. Gravenberg. David Klaassen. Pase bastante peligroso. Maravilloso el centro. Pero el portero logra frustrar bien esa jugada. Rafael Leao. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. ¡Epa! Flor de atajada que se acaba de mandar. Pero atentos que hay bandera levantada. David Klaassen. Brahim Díaz. Interceptando el pase. David Klaassen. Continúa con el esférico. ¡Qué buena pelota! Y termina todo en nada. Lejos se va la pelota. A esto se han dedicado, pero por eso tienen la ventaja también. Pueden tocarla tranquilos. Tomori. Teo Hernández. La recibe Ibrahimovic. Parece que la pelota quema, la han regalado. Sigue adelante, buena conducción. Este es buena, parece buena. ¡Gol! Maravilloso en el momento justo. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Y la pizarra por ahora 1-1. Rafael Leao. Muy inteligente cambio de frente. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. Y venían bien, pero les cortaron la jugada.
David Klaassen. Ajax quiere aprovechar su velocidad por la banda. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Y se quita la marca de encima. Pelota asegurada por el arquero. Ibra. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Avanza el Milan a puro toque, cuando levanten la cabecita le pegan al arco. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo, es como un vals. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave, deja el peluche en su casa. Brillante cambio de juego. Dusan Tadic. Atento, se puede abrir un centro. Si estaba adelantado era por muy poco, señor árbitro. ¿Qué le podemos reprochar? Tiene muchas ganas de marcar un gol, pero tenía pocas chances. Le cobraron posición adelantada. Recuperan el balón, algo pueden hacer. ¡Va el bombazo! ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Vaya zapatazo que le ha metido Mario. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. El córner que llega al área. Y ahí se viene el rechazo. Dusan Tadic la tiene. Preciso el balón atrás. Bien ahí, magnífica atajada. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Se viene el tiro de esquina al área. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Mario, ¿qué se puede decir de este empate? Que ha sido bastante justo porque los dos han hecho méritos como para, quizás para ponerse por delante, pero la táctica de cada entrenador se ha visto que son bastante parejitas. Se viene la segunda parte de este majestuoso Johan Cruyff Arena. Muy buena intervención. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Tomori. Buena recuperación en zona de peligro. Ese es buena. Acá cantamos gol. ¡Gol! Vaya chanfle que le metió a la pelota. La verdad, Fernando, es lo que estábamos esperando, ¿eh? Un fútbol muy ofensivo y esa habilidad para gambetear a la defensa y definir. Así está la cosa, señoras y señores, 2-1. ¡Anthony! Sigue con la pelota. Y ahora tiene que decidir el árbitro. ¿Qué hará?
Ya le dijo, tranquilo Camilo, no le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice camino, pero al vestuario. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. ¡Ahí está! ¡Qué bien le pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Hace bien para guardar esa pelota. David Klaassen. Pelota para Haller. Atentos, hay espacio. Un centro que queda bien atrapado. Ibra. Ahí se viene el Milan por el lateral. Atento, busca el segundo palo. Ha sacado una nueva pelota desde el fondo. Llega y se queda con la pelota. Dusan Tadic. Ya no tiene la pelota. Continúa con el esférico. Guarda con ese, qué buena. Decide reventar la pelota. Gravenberg. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Centro al área. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Tomori. Avanza el Milan a puro toque. Cuando levanten la cabecita le pegan al arco. ¿Cómo hizo Nana para tapar eso? David Klaassen. Sebastián Haller. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Daley Blind. Ese centro que va al área. Maravillosa acción defensiva. David Klaassen. Enorme la tajada, la pelota se va lejos. Simon Kjær. Ibra. ¡Qué linda bocha! Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Daley Blind. Ha recuperado muy bien, valiente. Pase bastante peligroso. Mira el centro que mete al área. Pero el cancerbero muy seguro quedándose con la pelota. Dusan Tadic. Ahí está Gravenberg. Gravenberg. Atentos que esto puede ser peligroso. Valió la pena el esfuerzo y sigue en juego. Puede haber peligro. A sacar desde el fondo ahora. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha.
Brahim Díaz. La pelea y sigue en juego. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Cuidado con esto, puede ser. Va la pelota al área. Ahí está el arquero con la bocha en sus manos y pidiendo la dirección del jugador para mandarle un arreglo por el regalito. No se le da la posesión al local. Y pensar que ha tenido poco la pelota, pero va arriba en el marcador. ¡Uy, qué mal pase dio! Ahí va avanzando con la pelota. Va por afuera. Si llega, le quedará bueno para meter el centro. Ha llegado muy fácil ese balón. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. No hay manera que le quiten la pelota. Le queda todavía media hora al compromiso. Ajax quiere aprovechar su velocidad por la banda. ¡Atento al área! Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Simon Kjær. Atento que parece buena. Va por el costado y puede centrar. Zlatan. ¡Gol! ¡Empataron todo! Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. Álvarez. Rafael Leão. Avanza el Milan a puro toque. Cuando levanten la cabecita le pegan al arco. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. De acá se pueden descolgar en transición. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. El centro. Pero el arquero logra neutralizar todo esto. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Y ahí va, como el conejito. Mira, sigue y sigue, no para. Mira esa pelota que va al área. Y la jugada que termina saliendo mal. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Este es el gol de nuevo, el gol que ha empatado las cosas. Se le fue el alma en ese disparo, tal y como venía dentro del área. No hay que pensar. Parece que se viene una modificación en este equipo.
Ibra. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que... ¡Brahim! ¡Ahí está! Y se ponen por delante, ¿eh? Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Por el momento y todavía me parece que veremos más. Increíble cómo resiste el rival. Álvarez. Sigue sin parar, gana terreno. David Klaassen. Hermosa asistencia y peligro. Ha cometido un pecado capital. Gol en propia puerta. Qué mala suerte, Mario, cuál encuentra en este partido. Y fíjate en qué momento. Son cosas que suceden en el fútbol y que nadie lo puede cambiar. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Y ese cabezazo, un poco más de puntería nada más, y esto habría terminado en gol. Ya se viene un cambio, siempre viene bien mover las piezas. Álvarez. David Klaassen. Dusan Tadic. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Metió centro peligroso. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Bien tapado ese centro. Centro al área. Dusan Tadic la tiene. ¡Gol! Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Una repetición de esta rápida recuperación de este equipo. Se dieron uno y enseguida fueron a buscar la respuesta. Señores, qué pedazo de partido de ida y vuelta que estamos viendo, es impresionante. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. Y saca la pelota hasta el otro costado.
Alessandro Florenzi. Lo dejó en el camino. Atento que desde ahí le puede pegar. Gran centro. Otra pelota que saca desde el fondo. Buena forma de cuidar el balón. Dusan Tadic. Está Kudus. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo... ¡Se puede venir el gol de Anthony! Esto no le ha costado trabajo alguno. Alessandro Florenzi. Salemakers. Salemakers con el balón. Esa pelota no es más de ellos. Aguanta bien esa presión, la cuida. David Klaassen. Dusan Tadic. Se pasan la pelota para buscar un vacío. ¡Va la pelota al área chica! Y la jugada termina ahí. Y llegaron a apurar a este jugador. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. ¡Ahí está el tiro! ¡Mira ese tapador! ¡Una maravilla! Y Fernando, este arquero es un monstruo, ¿eh? Es una clara jugada de goles. ¡Llegó el empate! ¡Gol! ¿Y cómo no lo van a sacar, como decimos en Argentina, en andas, a Cocochito? El tercer gol que marca en este partido... Este jugador es un fenómeno. Es increíble este marcador y las defensas se tomaron vacaciones. 4-4. Podrían quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. Y es así como termina el peligro. Rafael Leão. Simon Kjær. Tomori. Teo Hernández. Tomori con el balón. Alessandro Florenzi. Se asoma y la ve clara. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Mira cómo sigue con la pelotita atada. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Dusan Tadic. ¡Qué buena pelota! Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Ibra. Se vienen en tromba al ataque buscando el triunfo. Pierden la posesión. Han logrado despejar el peligro. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival.
ante Rebic. Alessandro Florenzi. Chaer recibe. Excelente pase. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. Pone fin al peligro. Transporta el balón. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Entra bien y la pelota sale disparada. ¡Qué manera de terminar un partido, mamita! Yo te digo que un gol puede venir en cualquier momento, ¿eh? A pesar de que quedan pocos minutos para que termine el partido. Toca la pelota con las manos, falta. Clara intercepción. Muy inteligente el rival arrinconándolo, presionándolo para sacarle la bocha. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Ahí está la barrida una vez más, formidable el timing. Alessandro Florenzi. Ha recuperado muy bien, valiente. Y el grito conocido por niños y grandes amantes, no poder Orsay. Hay que saber esperar hasta que salga la pelota. No podés arrancar antes la pelota, ¿por qué? Porque quedás en posición adelantada. David Klaassen. Y allá van, puede ser el último ataque para que este equipo vaya a ganar el partido. Esto lo gritamos. Impresionante, de alguna manera lo tapó. Buena recuperación en zona de peligro. Atacada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Tadic que va a cobrar el córner. Se termina el peligro con esto. A ver si esto trae peligro. Ha llegado bien a bloquearlo. Providencial cruce para tapar la pelota. Ante Rebic. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. ¡Qué manera de regalar la pelota! ¡Cosa! Gran atajada como para salvarles el partido. Desde esa distancia tan cercana, creo que todos pensábamos que iba adentro. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y hasta acá llegamos con esta acción. ¡Buen centro! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido los arqueros? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Córner que juega en corto. ¡Atento zapatazo! ¡Se comió un águila el arquero! Justo les ha quedado la pelota.
No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última. Estupendo lo que tapó el arquero. Un gol que podría haber sido la final. Córner al corazón del área. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Y míralo cómo se va el arco rival. Centro al área. ¡Qué hermoso bombazo que acaba de sacar este muchacho! Pensé que entraba la pelota. Un gol que ya era suficiente para darles el partido. Y ahí se viene el tiro de esquina a la Caldera. Rafael Leão. Esta puede ser la jugada del triunfo. Teo Hernández. Tomori. Adiós, le dijo al defensor. Contundente intercepción. Así el referí señala el final de los 90 minutos con el partido igualado. Después de un gran esfuerzo en el tiempo regular, terminaron agotados. Ahora se vienen unos crueles 30 minutos extra para definir el partido. Avanza el Milan a puro toque. Cuando levanten la cabecita, le pegan al arco. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Mohamed Kudus. Es Stadic. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Pase bastante peligroso. Atrás el centro y bueno. Han logrado despejar el peligro. Va la pelota al área. Gran reacción para tapar y alejar el peligro. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Tapa bien el centro. Dusan Tadic. Buena salida del arquero. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Hay peligro en el pase. Con la pelota esperando compañía. Y con elegancia revienta la pelota. Puede meter el centro. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Salemakers. ¡Qué desperdicio! ¡Mirá el pase que acaba de entregar! ¡Esa es muy buena pelota! Teo Hernández. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota.
Álvarez. Se viene acercando. ¡Qué buen centro! Y quisieron, pero al final no pudieron. Recupera la chimbomba. Esa jugada puede tener petróleo. Dusan Tadic la tiene. Tranquilamente el árbitro pudo haber marcado penal en esa. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Ahí ven el cuerpo a cuerpo. Esta no la falla. ¡Gol! ¡Grosso! Y ahora vemos ese pelotazo que pasa por encima de la defensa y ahí se arma el problema. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5 a 4. Entusiasmadísimo va al arco rival. Balón al poste lejano. Pero el portero logra frustrar bien esa jugada. David Klaassen. Qué bien cómo llega a meter esa pelota. Posición adelantada. ¿Qué le podemos reprochar? Tiene muchas ganas de marcar un gol, pero tenía pocas chances. Le cobraron posición adelantada. Simon Kjær. Teo Hernández. Alessandro Florenzi. Avanza el Milan a puro toque. Cuando levanten la cabecita le pegan al arco. Dusan Tadic. Ajax quiere aprovechar su velocidad por la banda. Ahí va la pelota y pinta bien. Se corta hasta ir a mala jugada. David Klaassen. Dusan Tadic la tiene. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Una patada alevosa, eso es para tarjeta roja. Cuando las cosas vienen torcidas, no hay nadie que las enderece y esta roja no lo va a hacer. Cuidado que nos pueden sorprender, ¿eh? La tortilla se puede dar vuelta en cualquier momento. Sigue, no abandona el ataque. Anti-Rebic. Maravilloso lo que ha hecho el defensor.
Zlatan. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. Díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Supera su marcador. Centro al área. Pero el guardameta atrapa bien la pelota. Franquesi. Ojo que se viene la contra. Zlatan. Sacando provecho de la ventaja en el campo. Saca provecho de la ventaja. Es un equipo que, aparte de tener jugadores de más en la cancha, encima tiene mucho poder ofensivo. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Gol for el Milan. 6-4. Pueden parar de meter gol en algún momento, por favor. El árbitro que baja la persiana a la primera mitad del suplementario. Con jugadores arrastrándose por la cancha, arranca el segundo tiempo extra. Ahí espera con la pelota a ver quién sube. Ya está en posición para meter el centro. Rápida transición al ataque. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Y esta contra que tapa es, atentos. Ha cortado bien esa. Ella está aguantando el balón. Por este arquero, la verdad, que vale la pena haber pagado la entrada. Dusan Tadic. Ahí tratando de cuidar el balón. Álvarez. Y por ahora sigue con la pelota. Buena pelota metió. Se viene el gol. Mira el golazo que ha sacado. Cuánta calidad que tiene este jugador. Increíble. Qué pedazo de gol. Y otra vez la jugada previa a lo que fue un golazo. Y el arquero decide no poner a nadie en el primer palo. Ahí fue el delantero y ahí fue el gol. Piedad ya, por favor, paren. 6-5 está el marcador. Y saca la pelota hasta el otro costado. Muy buen corte defensivo. Dusan Tadic. Bárbaro en el anticipo. Teo Hernández. Rafael Leao con el balón. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! A nadie le vas
sorprender que lo sepan aprovechar. Tienen más gente en el campo. Así están sacando ventaja en el marcador. Y sin dudas este equipo lo ha conseguido. Sacar resultado favorable. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Ha caído una catarata de goles en este partido. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Mohamed Kudus. Balón para Tadic. Dusan Tadic. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Ha llegado bien a bloquearlo. Tomori. Chaer recibe. Pocos los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo el ábrale las puertas y déjelo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio y me parece con ganas de volver a casa. Y muy asustado porque realmente no se esperaban ver un partido así. Un equipo tan dominante como es el visitante y un local que prácticamente no existió en lo que llevamos de partido. 7 minutos le quedan al partido. Acá tiene chances y tiene el centro. Bueno, pelota al área chica. Y ahora solo quedan 7 minutos en el reloj. Ha llegado muy bien el arquero a cortar ese balón. Ajax quiere aprovechar su velocidad por la banda. Supera su marcador. Daley Blind. Es Tadic. Esa es muy buena pelota. Oportuno en la recuperación de la pelota. Ante Rebic. Cuánta imaginación en ese pase. Tremendo bloqueo. Rebote en el palo. Le costó, pero sigue rodando. Álvarez. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Alessandro Florenzi. Sale Bakers con el balón. Esta puede ser buena para la contra. Álvarez. Ahí está, alejando el peligro. Otra vez a jugarla desde el córner. El córner lo juegan en corto. Se ha lucido con ese bloqueo. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota?
El árbitro central adiciona 2 minutos más. Desechando el peligro. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Lo dejó en el camino. Se fue la pelota, ya sabe lo que se viene. Al término del partido creo que queda clarísimo, ¿no? Los hinchas están muy, pero muy bravos. Bueno, yo no sé si influyó en el resultado o qué, pero jugar con uno menos no es lindo. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación.